Taita y cuna, mamá y cuna, ama otra cuna, niño chai, niña chai. En español quiere decir papitos, mamitas, profesores, niños, niñas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el segundo grado. Conocemos nuestra diversidad. Con la actividad encontramos posiciones en dos danzantes. Recursos para la actividad: lápices y colores, carteles de números ordinales, tarjetas con los nombres de los números ordinales, cuaderno de trabajo de matemática 2 de segundo grado, páginas 45 y 46. Estos son mis números ordinales: primero, segundo, cero, cuarto, quinto, sexto. Espero que tú también los tengas. Bien, vamos. Ahora vamos con el desarrollo de la actividad. En días anteriores, como bien sabes, hemos tratado sobre música, costumbres, comidas, danzas, juegos. Esta vez vamos a tratar sobre posiciones. Observa la foto de la mamá de Sandra. Mira, está bailando el carnaval de Cabanacilla. ¿La ves? Ahora, dime, ¿dónde la encuentras? ¿En qué posición se encuentra? Se encuentra primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. A ver, dime. Lo que vamos a averiguar hoy es averiguar en qué posición baila la mamá de Sandra. Hoy aprenderemos los números ordinales para saber y conocer las posiciones. ¿Ok? Bien, ahora vamos con nuestras metas. Nuestras metas son expresar de forma oral el uso de los números ordinales hasta el undécimo número, que es el número 12, y utilizarlos en la vida cotidiana, en el uso diario. Vamos a representar con números, signos y expresiones para ordenar las personas desde el primer lugar hasta el décimo segundo lugar. ¿Ok? Bien, vamos. Mira esta fotografía. Aquí hay una familia de danzantes de tijera. Ellos son los danzas, mujeres y varones que participan en diferentes festividades. Doris está muy emocionada por participar. Se han colocado en orden para iniciar su entrenamiento. Ella quería estar en la primera fila, pero le han ganado sus 10 primos. Ahora te pregunto, ¿en qué lugar ocupará Doris? ¿Qué lugar ocupará Doris? Vamos a averiguar el orden donde se encuentra Doris. ¿Ok? Bien, vamos de frente al problema. ¿Ok? Como te dije, hoy vamos a averiguar las posiciones con los números ordinales y aprender posiciones. ¿Ok? Mira, yo me voy a ayudar, en vez de danzante, voy a poner unas tapitas de botella. Mira. Vamos a ubicar a los danzarines, ¿ok? Vamos con el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 danzarines. 12 danzarines que van a bailar. ¿Ok? Bien. Ahora, para que podamos identificar, vamos a poner estos botones. Para que podamos identificarlos, vamos a poner los números ordinales. Vamos a poner los números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo, que en números comunes serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ahora, Doris, ¿dónde se encuentra? ¿En qué número se encuentra? A ver, dime. Muy bien. Se encuentra en el número 11. Y este número 11, ¿cómo se lee? Y este, ¿cómo se lee en números ordinales? Se lee el décimo primero. Recordemos de nuevo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. Bien, bien. Ahora, completemos el siguiente recuadro. ¿Qué posición está antes de Doris? Antes de Doris, ¿qué posición está? A ver, ¿qué posición es este antes de Doris? Décimo. Muy bien, décimo. Décimo primero con el 11 y décimo segundo con el 12. Ahora, ¿qué posición está después de Doris? Recuerda que Doris es la que está en el décimo primero. Acá está Doris. ¿Qué número es? ¿Qué número ordinario es? Número ordinal. ¿Qué número ordinal es después de Doris? El número, la posición. ¿Qué posición es? Décimo segundo. Bien. Ahora, ¿quién ingresa primero? ¿Por aquí o por aquí? A ver, dime tú. ¿Empieza por el primer, por el décimo segundo o empieza por el primero? Claro, por el décimo primero. Muy bien. Ahora vamos con otra clase de problemas. ¿Qué te parece? ¿Ok? Ahora vamos a juntar los números ordinales con nuestros carteles ordinales también, ¿ok? Mira, como ves acá está un poco desordenado y lo que vamos a hacer es ordenarlo. ¿Bien? Ok, vamos. Por ejemplo, acá dice, ¿qué dice? Primero. ¿Este con cuál iría? A ver, escoge cuál, con cuál de los números. Con el primero, ¿no? ¿Dónde está el primero? Aquí está. Entonces, este lo ubicamos aquí, con el primero. Ahí, en el primero. Ahora, vamos al segundo. ¿Dónde se encontrará el segundo? A ver, A ver, dime. Aquí. Aquí está el segundo. Bien, entonces lo ubicamos aquí. Bien. Ahora vamos con el tercero. ¿Dónde está? ¿Dónde dice tercero? ¿Dónde está el cartel que dice tercero? A ver, ¿estará por acá? ¿O estará por acá? A ver, tú me vas a decir ya. Tú me vas a decir. Yo te voy a decir caliente. Tú me vas a decir si estoy cerca. Ajá. Ahí, aquí. Entonces el número tercero iría con el cartel también. Tercero, mira. Tercero. Bien. Ahora vamos con el cuarto. ¿Dónde está el número 4? ¿Dónde está?
Ajá, aquí está. ¿Y con cuál lo juntaríamos? Uy, mira, está cerca. ¿Dónde está? Uy, acá está, mira. Cuarto, cuarto. Bien, vamos a juntarlo ahí. Ahora, el quinto. ¿Dónde está el quinto? ¿Dónde está el cartel quinto? A ver, dime. ¿Dónde está? ¿Está por acá? ¿O estará por acá? A ver. Frío, 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 frío. Caliente, caliente, caliente. Aquí está. Quinto. Ahora que has entendido, vamos a ordenarlo a su costado para que te, para que te fijes, ¿ok? El quinto con el quinto. El cuarto con el cuarto. El número tercero. No. El 5 con el quinto, porque este representa el quinto. El 4 con el cuarto. El 3 con el tercero. Y el 2 con el segundo. Y el 1 con el primero. Entonces leemos acá. 1, primero. 2, segundo. 3, tercero. 4, cuarto, como tu cuarto. Y 5, quinto. Y oh, mira, acá estaba ya acostadito. 6 con el sexto. Ahora vamos a la columna de aquí. Bien, como ya sabes hacer esto, vamos a hacer esto. Esto va a ser más fácil. Bien, vamos a ver. Vamos con el número 7. Y el 7 es el séptimo. A ver, dime, ¿dónde está el séptimo? Frío, 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 caliente, 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 frío, 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 caliente, caliente. Uy, acá está. Acá está. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar el 7 con el séptimo. Ahí está. Ahora vamos a ubicar al 8 con el octavo. ¿Dónde está el 8? A ver, dime dónde está. Ah, aquí está. ¿Y dónde dice octavo? Aquí. Entonces lo juntamos el octavo con el 8. Ahora vamos al noveno. Acá está el noveno. Acá dice noveno. ¿Y dónde está el número 9 para juntarlo con el noveno? ¿Dónde está? Ajá, aquí está el número 9. Lo juntamos con el noveno. Ahí está, con el noveno. Ahora vamos al número 10. Y el 10 lo vamos a juntar con el. ¿Con qué? Con el décimo. Aquí es donde tal vez se te puede complicar. El décimo. Recuerda, el 10 que está acá es décimo. Décimo, 10, décimo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos al décimo primero. Recuerda que ese lugar era donde estaba Doris. Décimo primero. ¿Cuál es el décimo primero? ¿Será el 11 o será el 12? ¿Será el décimo primero o será el décimo segundo? Uy, ya te ayudé. ¿Cuál? Claro, el 11. El 11 es el décimo primero. ¿Y el décimo segundo? ¿Quién es? ¿Quién se quedó solito? A ver. Claro, el 12. El 12 va acá y sería el décimo segundo. Date cuenta de un detalle acá especial. Date que los números ordinales, siempre cuando quieras decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo, siempre va a estar acompañado de una bolita arriba. Siempre, date cuenta, mira a todos. ¿Ok? Ahora, los carteles, ¿qué es lo que dicen? Los carteles dicen primero. Después, en el grado en que nos encontramos, segundo, el mejor.
Tercero. Y acá, cuarto. Y acá, quinto. Acá, sexto. Nos vamos acá. Acá, séptimo. Ahora tú. Este es el octavo. El noveno. Uy, se volteó. Uy. El décimo. El... ¿Dónde se encontraba Doris? El décimo primero. Décimo primero es donde se encontraba Doris, la danzante de tijera. Y el décimo segundo, el número 12. Recuerda que siempre tiene que estar acompañado de su bolita para que se identifique como un número ordinal. Espero que te haya ayudado. Ese es todo por la clase de hoy. No quiero extenderlo más porque se va a hacer mucho más largo el video. Bien, nos vemos para la próxima clase. Espero que te haya gustado y hayas entendido. Y si no lo has entendido bien, vuélvelo a repetir el video y vuelve a repasar. ¿Ok? Esto ha sido Aprendo en Casa Educación y será hasta la próxima. Papitos, mamitas, por favor, no se olviden suscribirse, compartir, darle like y tocar la campanita para seguir recibiendo notificaciones de este material que estoy brindando. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima. Chao, chao.